again, everyone, and welcome to the English Dance Work Level 1 online sessions. This is week 3, and this is the first session for this week. Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a las sesiones del curso de English Dance Work. O si me está escuchando en la grabación, esta es la tercera semana y esta es la primera sesión para esta semana. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar acerca del cronograma, eso sigue manteniéndose igual. Hoy vamos a hablar acerca de algo que se llama el presente simple y algo que se llama la conjugación de la tercera persona, que eso es algo sencillo, pero a veces se complica más de la medida. Pues con las personas que estén acá, vamos a hacer una práctica, ¿sí? Al final, igual pues para los que estén viendo la grabación, yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes pues también lo tomen allá como un ejercicio en la grabación, dentro de la grabación, para que lo trabajen. Y después vamos a mirar las preguntas y las inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces vamos a hablar aquí rápido del cronograma. No vamos a demorar mucho en esto. Como ustedes saben, ya nos vamos acercando a la más de la mitad del curso. Bueno, ya pasamos la mitad del curso en tiempo. Recuerden que todo va a estar habilitado hasta el día 16 de noviembre. Hoy estamos a 5. Quiere decir que el 16 es de este sábado en 8 días. Aquí ustedes van a ver en el cronograma que están pues las diferentes actividades que de las que se han hablado, pero hay algunas que tienen unas fechas como recomendadas y como sugeridas. Realmente estas fechas como tal no son fechas, digamos, como fijas. Acá pues realmente la fecha que va a contar es el 16 de noviembre, que es la que va a ser. Hoy vamos a hablar igualmente acerca de la tercera evidencia que dice presentación rutina diaria. Hoy les voy a contar de qué se trata eso. Incluso se me olvidó abrir el archivo por acá. Vamos a abrir un archivo que me quedó pendiente por abrir. Vamos a mirar acá este y les voy a contar de qué se trata al final. Bueno, vamos a abrir este por acá. Y ahorita al final les digo de qué se trata esa actividad. Pero bueno, vamos a empezar realmente al iniciar. Vamos a empezar con la parte conceptual. Igual esto lo encuentran en los materiales. No vamos a mirar los materiales porque eso pues ustedes lo pueden revisar. Pero vamos a hablar acerca de algo que se llama el presente simple. Ya la próxima sesión les cuento como la razón de ser esto. Y vamos a ver como más teoría, pero igual como la parte práctica de esto, por qué se utiliza y cuál es como la lógica detrás de esto. Pero hoy vamos a ver como la lógica de la gramática. Entonces ustedes ven aquí que hablamos del presente simple, entonces vamos a hablar de eso. Y acá tengo por acá una cuestión que les voy a mostrar. Yo les contaba en las sesiones anteriores que pues en inglés tenemos tres partes, a esto se le pueden agregar más, pero tres partes básicas, que sería el sujeto, la acción y el objeto. Entonces aquí en el objeto, en el sujeto podemos colocarle aquí the beautiful, puede ser beautiful. Aquí le colocamos teacher, la profesora hermosa o el profesor hermoso también podría ser. Y aquí le colocamos teachers. Bueno, le colocamos el verbo. ¿Qué pasó acá? Teaches a new subject. Bueno, entonces aquí pues tenemos la acción. Entonces tenemos la hermosa profesora. Y aquí tenemos una nueva materia. Y aquí pues tendríamos como tal la acción, que es la que une estas dos cosas. Este sujeto hace algo sobre este objeto que tenemos acá. Vamos a buscar aquí el objeto. Vamos a buscar acá la. Vamos a buscar aquí el verbo. El verbo va a ser el verbo enseñar. Y para que sea que ella enseña, le vamos a agregar SH. Y pues hoy vamos a hablar de dónde sale eso de la S o la SH. En este caso, cuando hablamos de los verbos. Entonces, vamos a empezar aquí hablando de los verbos. Vamos a mirar por acá. Yo tengo un ejemplo. En español, los verbos en su forma original, los llamamos que están en su forma infinitiva, que también se dice eso en inglés, que terminan en el ar, er, ir. Por ejemplo, aquí tenemos jugar, que es to play. Entonces, el ar lo reemplazamos por el to. Podríamos aquí tener correr. Entonces, aquí colocaríamos to run, ¿sí? El er lo reemplazaríamos aquí con el to. Y podríamos aquí reír, el to va a reemplazar el ir. Entonces aquí le pondríamos to laugh. Es muy común en inglés, no siempre pasa, pero es muy común en inglés que pase lo siguiente. ¿Qué pasa si le quitamos ese to a la palabra? Entonces ese laugh se volvería la palabra risa, pero ni siquiera tendría aquí el color. Ese laugh
se volvería la palabra risa. Si le agregamos el to, se vuelve reír, ¿sí? Entonces, eso es algo muy común que pasa en inglés. Por ejemplo, aquí tenemos, volvamos al ejemplo original, tenemos jugar, tenemos play. Si le quitamos el to, play se vuelve lo siguiente, se vuelve una jugada, así como cuando se hace un movimiento en un deporte o algo así. Y, pues, si le agregamos el to, se vuelve jugar. No siempre pasa, pero es muy común que pase eso en inglés, que un sustantivo, una cosa, le agreguemos el to y se vuelva el verbo, ¿sí? Con la terminación ar, er, ir. Este to reemplazaría ese ar, er, ir. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejemplo primero en español. Les voy a mostrar aquí cómo lo haríamos. Haríamos esto en español primero. Y cómo lo haríamos en inglés. Ahora, semanas anteriores vimos el famoso verbo to be. El famoso, esto que les voy a explicar, aplica para todos los verbos menos para el verbo to be. Porque el verbo to be, pues, tiene su forma particular de I am, you are, she is, we are, you are, they are, ¿sí? Eso es como especial sobre todos los demás. Pero aquí vamos a mirar. Este no era el que yo quería abrir. ¿Cuál pasó acá? Vamos a abrir aquí este. Ahora sí, este es. Vamos a mirar y lo que les voy a mostrar aquí a continuación realmente no aplica para el verbo to be, sino para todos los otros verbos, lo que les voy a mostrar aquí a continuación. Bueno, en inglés, en español no tanto realmente. Pero bueno, vamos a mirar acá. Vamos a copiar esto acá. Voy a cambiar el color. Pongamos esto en español de nuevo. Listo. Entonces, algo que, pues, usualmente una persona que está aprendiendo español o castellano, lo que va a hacer es lo siguiente, pues, como no conoce muy bien el idioma, pues, lo que va a hacer es coger el verbo en su forma original y lo va a combinar entre dos cosas. Entonces, por ejemplo, va a decir, yo jugar un libro. Ah, no, aquí realmente no sería el verbo jugar. Vamos a colocar es otro. Jugar un libro no tiene sentido. Vamos a colocar aquí el verbo leer, que sería to read. Si quitamos el read, aquí el read se volvería una lectura, ¿sí? Y pues si colocamos el to, pues se vuelve leer. Pero bueno, vamos a hacerlo acá de nuevo. Este no era el ejemplo que yo quería colocar. Vamos a mirar aquí esto acá, que se me hizo, acá está. Pero no era jugar realmente el que quería colocar acá. El que quería colocar yo era el verbo leer. Bueno, vamos a mirar acá, regálame un segundo. Esto es más pequeño ya. Listo. Entonces, aquí pues la persona diría yo leer un libro, tú leer un libro, o usted leer un libro. Miremos acá. Aquí pues le colocaríamos algo así como nosotros leer un libro, ustedes leer un libro. Bueno, sí. Pues sería como lo más fácil de hacer, pero de entenderse se entiende lo que la persona está tratando de indicar ahí, pero pues no tiene como cohesión, como coherencia una cosa con la otra. Sí, aquí tenemos que agregarle un paso y eso es lo que se llama la conjugación. Entonces, en español, ¿qué hacemos? Aquí le cambiamos el final, le quitamos ese er y se vuelve yo leo un libro, tú lees un libro o usted lee. Aquí le quitamos y se vuelve ella lee un libro, él lee un libro, eso lee un libro, nosotros leemos un libro, ustedes leen un libro, ellos o ellas leen un libro, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos es que le cambiamos el final y eso es la famosa conjugación. Le quitamos el ar, er, ir para que se vuelva otra cosa y ya tenga coherencia lo que dice aquí con lo que dice acá. Y le cambiamos eso en todos los casos, por eso aquí está marcado en amarillo. En inglés, bueno, aquí ya les puse un pedacito de lo que era. En inglés realmente, pues, hay dos versiones de la conjugación. Uno que es que la conjugación que simplemente va al verbo tal cual, le quitamos el ar, er, ir, y la conjugación va a ser aplicada realmente es a las terceras personas del singular. She, he o it. ¿Por qué las llamamos terceras personas del singular? Porque es una persona en la que yo, que soy la persona que está hablando, sería la primera, ¿sí? La, de donde sale el mensaje. You, o sea, usted o tú, sería la persona que recibe ese mensaje. Y el tercero sobre el que se está hablando, pues sería, por ejemplo, acá, no sé, siempre hablo aquí de estos que son muy conocidos. Por ejemplo, Shakira, James o el Sena, pues serían terceras personas porque yo estoy hablando sobre ella o él o eso, usted está escuchando sobre ella, él o eso, y son solamente una persona, ¿sí?
¿Sí? Entonces, a esas tres personas es que les vamos a aplicar la conjugación. Vamos a hacer el mismo ejemplo que hice aquí en español, pero esta vez en inglés. Vamos a mirar acá. Colocarlo acá. Listo. Listo. Pues aquí tenemos, vamos a colocarle aquí el color para que me entiendan la idea. Entonces aquí tenemos to read, que sería leer. Si lo hiciéramos igual como el ejercicio que yo les coloqué ahí, o el ejemplo que yo les coloqué en español, si decimos I to read a book, sería yo leer un libro, he to read a book, él leer un libro, y así consecutivamente. Siempre funcionaría así, lo mismo que pasaba arriba. De entender se entendería, pero pues suena raro, ¿no? No tiene coherencia, pues, como lógica o gramatical lo que está haciendo así. Aunque, pues, lógica sí tendría porque se entendería, pero no suena muy bien, suena un poco raro, incluso chistoso. Entonces, lo que hacemos ahí es lo mismo que hacíamos en el otro caso, que era quitarle el are, ir. Lo vamos a quitar acá. Listo, le vamos a quitar ese are, ir. Listo, ahí ya no está. Entonces, por ese lado, ya hicimos casi todo. ¿Por qué? Porque en el caso del presente simple, el verbo, para la mayoría de casos, para los que no son terceras personas del singular, simplemente es colocarle el verbo ya. Entonces, I read a book, es yo leo un libro. You read a book, usted lee un libro. We read a book, nosotros leemos un libro, nosotras leemos un libro. You read a book, ustedes leen un libro. Y they read a book, ellos o ellas leen un libro. ¿Sí? Entonces, aquí pues ya, como tal, pues ya estaría la mayoría que tendríamos así. Y pues sería muy fácil y muy bueno que fuera así para todos los casos, pero pues tenemos que agregarle una pequeña cosita ahí. Entonces, en español, pues le agregamos acá al final diferentes variaciones dependiendo de la persona o el sujeto y dependiendo también del verbo. En inglés, en la gran mayoría de casos, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar una S al final. Si es tercera persona, entonces aquí sería she reads a book. Ella lee un libro. He reads a book. Él lee un libro. It reads a book. Esto lee un libro. Digamos que es un software o algo así, o un robot. Entonces, ahí pues tendríamos eso y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. En el caso de los que no son terceras personas, va el verbo tal cual. Si es tercera persona, pues le agregamos la S y así nos funciona. Y eso pues va a pasar así en la gran mayoría de casos. Hay unas excepciones que ya las vamos a mirar en un momento, pero eso sería. Miremos otro caso, pero pues con otro verbo. Miremos acá algo que tiene que ver con un libro. Digamos que este es el verbo escribir. Y el verbo escribir es to write. Listo, vamos a copiarlo acá. Hacer el mismo ejercicio que teníamos acá en este caso. Vamos a copiarlo. Vamos a hacer esto más pequeño, más grande acá. Lo hacemos más pequeño. Aquí lo vamos a colocar. Listo. Acá. Acá. Aquí lo vamos a colocar. Ya entendí que lo que copio. Listo. Así ya. Entonces, según lo que yo les contaba, aquí en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a quitar el to. Todos les quitamos el to. Incluso, pues, esto es por el ejercicio que le estoy haciendo yo, que le coloco el to. En la realidad, pues, ya sabemos, directamente le colocamos el verbo. Y le colocamos aquí una S a las terceras personas del singular. Y ahí ya nos funciona perfecto. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos, I write a book, yo escribo un libro, she writes a book, ella escribe un libro, they write a book, ellos o ellas escriben un libro. Y ya tendríamos todo listo en todos los casos. Lo que hay que tener en cuenta inicialmente es que si no es tercera persona, no le colocamos nada, simplemente pues le quitamos el tú y ya lo colocamos aquí con el sujeto. Si es tercera persona del singular, le agregamos una S al verbo. Todos los verbos van a terminar en S, si es tercera persona del singular, aunque hay unas pequeñas variaciones, como en el caso de teach, que ya miramos que era ES, pero ya les digo por qué es así. Pero en la gran mayoría de casos va a funcionar de esta manera. Entonces, para mirar esto, para practicarlo un poco, como para entender el concepto, yo tengo este Kahoot y dice lo siguiente. Dice aquí to read, que es el verbo leer, y dice él lee un libro. Lo que queremos acá es decir, pues, si tiene la S o no tiene la S. Entonces aquí tenemos he read a book, he reads a book. ¿Sí? Entonces el juego acá o la dinámica acá es buscar
Si tiene ese, porque es tercera persona del singular, o si no tiene ese, porque no es tercera persona del singular. ¿Tiene ese o no tiene ese? Dependiendo pues lo que les acabo de contar. Aquí dice, ellas juegan fútbol y el verbo es to play. They plays football, they play football. Los dos son los mismos, sino que uno tiene ese y el otro. Andrés. Señor. Una pregunta. Señor. El ese, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Pues ya. Pero entonces el tú no se pone en el... El tú ya no se pondría porque en este caso sería algo parecido a lo que pasa cuando acá le colocamos ver. Lo que hacemos es que se lo quitamos y se coloca la conjugación. Pero en inglés es más sencillo porque lo que hacemos en la mayoría de casos es... ¿Aquí me entienden? Aquí lo que hacemos en la mayoría de casos es quitarle el tú y ya nos queda listo. ¿Sí? Ya no funcionaría ahí. Vamos a intentar acá este cajón que yo tengo acá. Vamos a intentar hacer por acá. Les voy a enviar aquí en el chat. Para los que están viendo la grabación, les va a aparecer ahí en la descripción del video. Vamos a enviar acá. Vamos a quitar aquí. Aquí nos pide un nombre de usuario. Aquí nos dice Honest Penguin. El pingüino honesto. O el honesto pingüino. Sería un buen nombre que tendría realmente. Esto vamos a colocarle aquí. Listo, entonces ahí pues como yo les venía comentando en este caso, la idea es mirar pues si tiene S o no tiene S. Si no es tercera persona del singular, he, she o it, él, ella o eso o esa, pues el verbo va sin la S, ¿sí? Si no es tercera persona del singular, no va la S. Si es tercera persona del singular, she, he o it, sí va la S. Esa sería como la lógica que tendríamos que tener ahí en ese caso. Vamos a iniciar por acá para mirarlo cómo nos va acá. Pues aquí tenemos dos opciones para cada una de las actividades o de los enunciados. Pues aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el verbo to read, que es leer, y dice, él lee un libro. Entonces, he read a book, he reads a book. Entonces, ¿cuál sería en ese caso? Entonces tenemos que mirar, ¿es él tercera persona del singular o no? Vamos a mirar cuál es la posible respuesta en ese caso. Efectivamente sería, he reads a book, él lee un libro, porque él es tercera persona del singular, que es él, ella o eso. En inglés sería he, she o it. Muy bien, next one. Ahora miremos este caso, ellas juegan fútbol. Entonces tenemos to play, que es el verbo jugar. They play football, they play football. Acá en este caso, ellas es tercera persona del singular. Si es tercera persona del singular, le colocamos la S. Si no es tercera persona del singular, pues no le colocamos nada, simplemente el verbo va tal cual. Veremos cuál sería el caso. Muy bien. Bueno, aquí nos quedó incorrecto, pero en el caso de lo que hicimos acá, la respuesta realmente aquí sería they play football. ¿Por qué? Lo que pasa es que they es tercera persona, sí lo es, pero es tercera persona del plural. Entonces, en este caso, queremos ser las terceras personas del singular. Si es ella, él o eso, ahí sí le agregamos la S al verbo. Como este they es tercera persona, pero del plural, no aplica eso y el verbo va tal cual. Por esa razón, en este caso, la respuesta correcta es they play football. Ellas juegan fútbol. Sí, simplemente le quitamos el tú a jugar y se lo colocamos acá y ya nos funciona. Vamos a mirar el siguiente caso acá. Aquí otra vez dice ellas. Ellas limpian la mesa. Y el verbo es to clean. Entonces tenemos, they clean the table, they cleans the table. Hay una sin la S y la otra sin tiene la S. Si queremos acá en este caso decir, ellas limpian la mesa. Vamos a mirar, ellas es tercera persona del singular, entonces le agregamos la S. Si no es tercera persona del singular, pues dejamos el verbo, le quitamos el to y le dejamos el clean. 3, 4, 2, 4, 3, 2, 1, and go. Bien, they clean the table. Eso sería la respuesta. ¿Por qué? Porque they es tercera persona del plural. Si estuviéramos hablando de ella o ella por aparte, ahí sí utilizaríamos la S. Vamos a mirar el siguiente caso. A ella le gusta la música. Y el verbo es to like, que es gustar. Tenemos dos opciones. She likes music. She likes
Music. Pues la primera no tiene la roja, y la segunda pues tenemos que mirar. Es ella, en este caso tercera persona en singular. Si lo es, pues le colocamos la S, si no, no le colocamos nada. Bien, she likes music, es tercera persona, ella es tercera persona en singular, que es she en inglés, entonces le agregamos la S. A ella le gusta la música. Si ustedes ven, en inglés es mucho más simplificado porque no tenemos que colocarle ese a y le, sino simplemente le colocamos así el verbo y ya nos funciona. Hay menos como componentes ahí en la oración, que pues igualmente pues es correcto. Miremos otra vez, dice ella. Ella juega fútbol, tenemos to play, es el verbo jugar. Dice, she plays fútbol, she play fútbol. Lo vamos a mirar. En este caso, pues vamos a mirar si es que ella es tercera persona en singular, colocamos la S, pues si no, lo colocamos. Miramos acá en este caso, efectivamente, she plays fútbol, ella es tercera persona en singular, en este caso she en inglés, y ahí ya nos queda, ella juega fútbol. Miramos el siguiente caso por acá. To buy, que es comprar. Entonces tenemos el compra un carro. Tenemos buy a car y buys a car. Vamos a ver si él es tercera persona del singular. Si es tercera persona del singular, colocamos la S y buys a car. Y nos dejamos así simplemente el verbo tal cual quitándole el to. Entonces aquí tenemos el compra un carro. Miremos cuál es la respuesta. He buys a car. Muy bien, esa sería la respuesta adecuada. Miremos el siguiente. Ellos leen un libro. El verbo es to read y queremos decir que ellos leen un libro. Tenemos they read a book, they read a book. Miren que en este caso estamos hablando de ellos. No de ella o él por la parte, sino de ellos, el grupo como tal. Miremos la respuesta en este caso. La respuesta es they read a book. Ellos leen un libro. Si fuera solamente él, ahí sí le colocaríamos la S, he reads a book, o si fuera alguna de las dos niñas que están ahí, sería she reads a book. Tiende a confundir cuando es ellos, entonces como tiende uno a ponerle la S pues como por ser plural, pues. Pero sí, sí, sí. Ahí tiene su truco porque es que realmente ahí es, pasa lo contrario. Sí, tiene toda la razón. Porque esto mismo que estamos haciendo acá es lo mismo que se hace con las cosas en español, el inglés, que le agregamos una S. Es la misma lógica, pero esta vez agregado, aplicado a los verbos. Y como uno está acostumbrado a que si es plural, le colocamos la S a lo que es plural y no a lo que es singular, pero aquí sería la lógica inversa en este caso. A mí me gusta explicarlo esto de la siguiente manera. Supongamos que aquí tenemos, tenemos a teacher, por ejemplo, un profesor writes a book, ¿cierto? Y aquí tenemos two teachers. Lo voy a explicar de esta manera para que yo lo veo. Yo cuando lo estudiaba lo veía así. Esto no lo encuentran en ningún libro ni nada, sino es mi manera de explicarlo. Vamos a quitar estos acá. Sería más fácil. Digamos que el inglés quiere ser como muy equilibrado, como cuando uno tiene una balanza y tiene dos cosas acá, ¿cierto? Entonces, si miramos acá, quitémosle este A para que sea más claro. Bueno, teacher. Coloquémosle de teacher para que sea más sean los dos lo mismo. Aquí cambio. Ahora sí ya. Entonces, si usted se fija acá, vamos a quitar esto acá. Aquí tenemos the teacher, el profesor o la profesora. Y aquí tendríamos the teachers, los profesores o las profesoras. Como queremos de cierta forma que la oración sea equilibrada, entonces en inglés, ¿qué pasa? De cierta manera. Esto no lo encuentran en ningún libro ni en ninguna parte. La E que tiene el... Por acá llegando algún compañero. Hello, Karina, welcome. La S que tiene, que se me hizo por acá mi chivo. La S que tiene teachers, ¿cierto? Que serían ellos, pues se la pasamos al verbo. Y ya sería, digamos, en términos de la cantidad de letras, ya estaría equilibrado. Entonces, por esa razón, aquí al colocarle, vamos a volvernos acá. Al decir they. ¿Sí? En este caso, al decir they, estamos diciendo ellos, y aquí al decir, o ellas, podría ser, al decir she, pues decimos ella, pero esa S que tiene el plural, ahora se la vamos a pasar al verbo. ¿Sí? Tiene algo de lógica ahí, Edwin, es como una forma de verlo, pero sí es lo que... Sí, está bien. Ahí se invierten como los roles. Ya el que tiene la S no va a ser el objeto, el sujeto, sino pasa al verbo. Está bueno el truco.
Bueno, vamos a mirarlo, vamos a ir con este acá, ¿cómo nos va? Bueno, si Karina quiere participar aquí, le vamos a enviar también. Estamos haciendo una actividad sobre la tercera persona. Ah, no, ya no nos deja, ya nos quitó el enlace acá. Bueno, igual la puede ir mirando y la puede ir observando la idea acá. Aquí dice, a ellos les gusta la música. Sería to like, queremos decir que a ellos les gusta la música. Entonces tenemos, they like music, they likes music. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a colocarlo. ¿O qué creemos? Si es they like music sin la S o they likes music con la S. Miremos cuál es el correcto en este caso. Efectivamente es they like music porque acá son terceras personas, pero del plural, ¿sí? Entonces, de cierta manera, la S ya estaría ahí con el they. Pasa es que en español todos los plurales terminan en S, en inglés no necesariamente todos terminan en S. Hay unos que sí, la mayoría sí, pero hay algunos que no. Hay como que la S va implícita en el they. Pero miremos el siguiente caso, nos quedan dos. Vamos, to speak, que es hablar, y vamos a decir, esto habla inglés, digamos refiriéndonos aquí al robot. Tenemos, it speak English, it speaks English. Pues, ¿cuál creen que sea el verdadero ahí? La que está en roja sin la S o la azul con la S. Vamos a mirar. Bien, efectivamente, it speaks English. Eso o esa o esto habla inglés, refiriéndonos a una cosa. Y es tercera persona del singular porque es solamente una y es un tercero sobre el que estamos hablando. Bueno, vamos a mirar el último. Dice, ellos compran un carro y el verbo es to buy. Entonces dice, they buy a car, he buys a car. Los dos son correctos gramaticalmente, pero hay uno que realmente describe la situación de que sean ellos. Como tal, buscamos ese. They buy a car, he buys a car. Vamos acá. Correcto es, they buy a car, ellos compran un carro. Sí, porque aquí se ve que está el señor aquí con la señora. Muy bien, bueno. Entonces, esa sería la idea ahí sobre esta situación de la S al hacer la conjugación. Entonces, en el caso del español, todo tiene su conjugación final. Si ustedes se fijan acá, todo hay que conjugarlo y cambiarle el final. En el caso del inglés no, para el presente simple no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente le vamos a cambiar, si ustedes se fijan acá, no hay, todo es exactamente lo mismo. I write, you write, we write, you write, they write. Pero pues lo que da la intención de quién lo está haciendo, pues es el sujeto que estamos indicando acá. Y lo único que sí le vamos a agregar la S es cuando sean terceras personas del singular, ¿sí? Entonces, she, he o it. Al final le vamos a agregar una S. Y todos van a terminar con S. En realidad todos van a terminar con S. Pero hay tres variaciones a esa S que vamos a mirar en este caso. Digamos que el 90% le aplicamos esta regla. Vamos a mirar las otras tres reglas que pues no son tampoco tan complicadas. Entonces vamos a mirar acá y ustedes ven que aquí dice Carlos reads. Y bueno, Carlos lee, ¿sí? Y bueno, lo que lee acá pues está en puntos suspensivos. Pero acá le vamos a dar un pequeño cambio. Vamos a, bueno, coloquémoslo con la misma que teníamos antes. Acá el teclado no me quiere borrar. Ahora sí ya. Listo. Bueno, aquí tenemos Carlos reads a book, que fue lo que veníamos diciendo. Pues Carlos es tercera persona. Lo podríamos reemplazar por he reads a book. ¿Sí? Ahí lo podríamos reemplazar. Vamos a dejarlo como Carlos, ahí nos funciona bien. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí tenemos tres reglas y si no se cumple ninguna de esas tres reglas, pues ahí es cuando colocamos la S, que va a pasar en la gran mayoría de casos. Pero vamos a mirar una por una para trabajarlas acá. Vamos a mirar las dos primeras en realidad. Vamos a quitar eso. Vamos a mirar las dos primeras. La tercera la vamos a dejar para un casito después que tiene un poquito más de trabajo, pero pues tampoco es que sea tan complicado. Entonces aquí tenemos have, que es el verbo tener, o bueno, o to have, pero lo vamos a dejar aquí como have. Have, cuando estemos hablando de terceras personas, pues yo, según la regla que yo les venía contando, pues sería haves, ¿cierto? Pero pues digamos que este verbo, como pasa con todos los idiomas, hay cosas que vienen de otros idiomas. Y este no se rige tanto por esa regla de simplemente agregarle la S, sino que hay que agregarle la S y hay que quitarle un poquito ahí para que nos funcione. Entonces aquí tendríamos Carlos has a book. ¿Sí? Entonces ahí es parecido, sino que este es como un caso especial donde le agregamos la S
y le quitamos algo ahí. Entonces vamos a mirar acá, en este caso, ¿dónde está mi cuadrito que yo tenía? Esto no lo necesito, quitemos esto acá. Ahora sí vamos a ir acá. Vamos a mirar entonces el caso con have. No le vamos a colocar el to, porque pues ya, eso era como para el ejemplo, pero aquí como les contaba, pues le colocamos a todo lo mismo, todo va a ser exactamente lo mismo, menos estos tres y no. Entonces aquí tenemos, I have a book, yo tengo un libro, you have a book, tú tienes un libro, usted tiene un libro, we have a book, nosotros tenemos un libro, you have a book, ustedes tienen un libro, they have a book, ellos tienen un libro. ¿Cómo sabemos quién lo está haciendo? Porque aquí pues el sujeto nos dice, ¿sí? Entonces no necesitamos hacer nada más. En el caso de las terceras personas, entonces como les contaba, les venía contando ahí, pues la mayoría de casos le agregamos la S, ¿sí? Y aquí también le vamos a agregar la S, sino la diferencia es que le vamos a quitar un pedazo de la palabra. Y ahí es donde sale el famoso has, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos, she has a book, ella tiene un libro, he has a book, él tiene un libro, it has a book, eso o esa tiene un libro, digamos si es una biblioteca o una organización o una entidad que pues tiene posesión sobre un libro. Entonces, esa sería la primera regla. Si es el verbo have, sí le vamos a agregar la S, pero las terceras personas lo vamos a utilizar con has. Bueno, ese sería el primer caso de cuatro. Ya realmente vimos dos, el último pues es este que está acá. Vemos aquí los otros dos casos. Bueno, vamos a quitar uno que no lo vamos a hacer todavía. Este de acá no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo para después. Listo. Entonces aquí ustedes ven que tenemos otro segundo caso. Que ya pues vimos el primero y el último ya los vimos. El último es que pues si no se cumplen los otros, pues utilizamos la S, que es lo que va a pasar casi siempre. Pero les voy a explicar esto con un ejemplo en español primero. Edwin nos estaba contando y decía, esto me recuerda de los plurales. Lo que pasa es que es básicamente la misma idea, pero aplicado a los verbos, cosa que no pasa en español. En español los verbos tienen su conjugación diferente. Al menos en presente, en pasado sí no se parece a lo de los plurales. Es parecido un poco, pero tiene otra letra que no es la S. Pero bueno, estamos hablando aquí del presente. Entonces aquí tenemos en el caso de, por ejemplo, decir carro. Vamos a colocarlo acá. Listo, vamos a colocar acá. Pues en español, para pasar las cosas de uno a varios, pues lo que hacemos es que le colocamos la S, ¿sí? Ya le colocamos aquí carros, y aquí pues en inglés le colocamos cars y se vuelve carros. Y así funciona en la gran mayoría de casos. Ahora, vamos a mirar un ejemplo en español, o bueno, un ejemplo que aplica al inglés y al español. Vamos a mirar acá este ejemplo. La palabra es la misma, pero se pronuncia diferente. Vamos a quitar esto acá un momento. Entonces tenemos bus, que es, pues ya sabemos que es en español, y esto también es la misma escritura, pero se pronuncia bus. Entonces bus es bus y bus pues sería la misma cuestión. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos la S solita a bus en español? Pues nos quedaría bus, una S ahí silbante, porque pues estos dos son el mismo sonido. No hay algo que le haga como contrapeso. Lo mismo acá, pues si colocamos bus y aquí sería bus, así que haría como una S pues muy larga. Entonces lo que hacemos en español es que se vuelve buses y aquí se volvería bases, ¿sí? Entonces para evitar esa situación pues le agregamos la ES. Pero entonces en inglés hay varias palabras o varias letras que suenan parecidas a la S. Entonces pues obviamente tenemos la S, ¿cierto? Tenemos la SH que también pues suena como es como silbante. Tenemos la CH, que también es sh. Esta de acá es sh, más larga, y esta es sh, como con la boca más abierta, pero pues es más o menos el mismo sonido. Este es sh, como cuando alguien le dice a alguien sh, y este sería como cuando decimos chao, ¿sí? Como que la es un poquito más corta y no se bota como tanto aire. SH, está la X, que también es silbante. Y está la Z, que también es silbante, ¿sí? Entonces ahí tenemos la S, la SH, la CH, la X y la Z. Entonces sucede lo mismo. Por ejemplo, una palabra que termine en... Un verbo que termine en... Bueno, ahorita miramos el verbo. Pero la cuestión es que estas acá pues terminan en un sonido silbante. Y hay una que yo digo que es como una colada ahí. Yo no sé por qué. Yo nunca entendí por qué es, pero pues ahí tenemos que aceptarla. Y la O también la metemos en esa colada. Para los verbos. Entonces,
Si el verbo termina en S, SH, CH, X, Z, que son las silbantes, que suenan parecido a la S, o la O, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a agregar una ES. Vamos a mirar aquí el ejemplo. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, aquí el verbo unbox. ¿Qué es unbox? Unbox es desempacar. Ustedes habrán escuchado hablar de que alguien dice un unboxing. Un unboxing es sacar algo de una caja, ¿sí? Pero pues ahora lo dicen así para sonar como más elegantes, pero pues eso no sería la palabra correcta en español. Pero entonces acá, cuando uno utiliza el verbo unbox, que es desempacar, pues si ustedes se fijan ahí, pues aquí me lo marca como equivocado, ¿sí? Porque pues quedaría Carlos unbox a book. Entonces lo que hacemos es que le agregamos una ES. Entonces serían esas seis letras. Si termina en S, SH, CH, X, Z, U, O, y la O como una colada ahí, se le va a agregar ES. Entonces go, por ejemplo el verbo ir, se va a volver goes para decir que va. She goes, ella va. He goes, él va. It goes, eso va. ¿Sí? Esa sería la idea general ahí. Vamos a mirar aquí en mi tablita. Yo tengo por acá. Aquí estamos. Vamos a mirar aquí en la tablita que yo tengo. Vamos a colocarlo de nuevo. Entonces, si tenemos el verbo desempacar de una caja, que es unbox. Listo. Entonces, aquí pues, I unbox a book, yo desempaco un libro, you unbox a book, tú desempacas un libro, usted desempaca un libro. Ya miramos esto de acá. We unbox a book, nosotros desempacamos un libro. You unbox a book, ustedes desempacan un libro. Y they unbox a book, ellos o ellas desempacan un libro. Y aquí, pues, ¿qué vamos a hacer? Como termina en X, y como, pues, si lo dejamos solamente con la S, aquí coloquemos esto en rojo, pues nos va a quedar she unbox a book. Pues para darle contrapeso, le vamos a agregar la ES. ¿Sí? El punto ya para rematar y después de toda esta explicación, pues a mí me gusta dar como razones de por qué es así. La cuestión así como más práctica es que si termina en S, SH, CH, X o Z, ese verbo, pues le vamos a agregar ES. Bueno, y la O como una colada ahí, pero pues la razón es porque son silbantes menos la O, pero pues también está ahí, le vamos a agregar ES. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a olvidarnos de esta que tengo ahí, que esa es una, que es especial. Pues no es que sea tan difícil, pero la vamos a tratar por aparte. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a trabajar el verbo have y estas que terminan en estas seis que están acá. Entonces, si es el verbo have, pues le vamos a colocar has. Si termina en alguna de estas seis, S, SH, CH, X, Z, U, O, le vamos a agregar ES. Y para todos los otros casos, como read o say, que no cumplen ni el have, que no son have o que no terminan en esto, pues le vamos a agregar una S. Y ahí ya tendríamos 3 de 4 reglas y ya miramos esta última que pues no es que sea tan difícil, pero tiene su truco ahí. Bueno, entonces vamos a mirar por acá. Todos estos que yo les voy a mostrar a continuación. Este no es lo que yo quería. ¿Por qué me salió esto acá? No, esto no. Déjame un segundo acá que escogí el que no era. Este sí tiene que ser. Ahora sí ya. Entonces, estos que les voy a mostrar a continuación, son 8 ejercicios. Estos que les voy a mostrar a continuación, todos son terceras personas del singular. ¿Sí? Vamos a quitar esto acá para que me entiendan acá más fácil. Entonces, todos estos ejercicios que vamos a hacer a continuación, todos son terceras personas del singular. Todos hay que conjugarlos. Aquí la idea es mirar si terminan, si es el verbo have, lo colocamos como has. Si termina en S, SH, CH, X, Z, U, O, le agregamos ES. Y para todos los otros casos, le vamos a agregar simplemente la S. Esto de acá, por el momento, lo vamos a obviar, pues, para hacerlo más sencillo, porque ese tiene como una condición. Y pues, para hacer como por partes esto. Entonces, vamos a mirar acá cómo sería. Entonces, acá ustedes ven que dice, ella hace su tarea. El verbo es to do, que es hacer. Y tenemos dos versiones. She does her homework. She does her homework. Uno con S y otro con ES. Entonces vamos a mirar cuál sería el correcto. Aquí tenemos to watch, que es mirar. Él mira televisión. Entonces tenemos he watches TV, he watches TV. Entonces uno con S y la otra con ES. Y por ahí pues hay uno que también que tiene have. Bueno, vamos a mirarlo a ver cómo nos va con este acá. Listo.
Para los que estén viendo el video, la grabación, ustedes lo van a encontrar en la descripción del video. Para copiarlo, como siempre, ustedes ingresan ahí, le dan clic. Aquí nos piden nombre de usuario. Ozone Sea Lion, el fantástico león marino, así que se nos gusta acá. Ah, no, pidió para otro. Smiling Sea, la foca sonriente. La sonriente foca. Vamos a mirar acá. Entonces esto le colocamos esto de acá. Y aquí ya nos queda listo. Bueno, entonces vamos a trabajar. En este caso, terceras personas, pero teniendo en cuenta tres reglas. Si es half, se vuelve has. Termina en S, SH, CH, X, Z, U, O, le agregamos S, para todos los otros casos le vamos a agregar la S, ¿sí? Pero pues en todos los casos vamos a agregar S o ES, porque todos son terceras personas del singular. Voy a mirar por acá, ok, let's get started. Empecemos. Present simple, 1, 2 options, 3, 2, 1, and go. Tenemos to do, que es hacer. Y vamos a decir, ella hace su tarea. Aquí tenemos, she does her homework, she does her homework. ¿Cómo se ataca esto al principio cuando uno no sabe? Entonces mira el verbo do. Entonces el verbo do es el verbo have. No, entonces no necesitamos volverlo has. El verbo do termina en S, SH, X, Z, U, O. Entonces le agregamos S. Si no cumple ninguna de esas dos reglas, pues le agregamos S al verbo. Entonces aquí miramos, she does her homework, she does her homework. 3, 2, 1, and go. Bien, she does her homework, ¿sí? Entonces, al inicio, pues hay que hacer un poquito de esa mecánica y como ir filtrando las cosas. Ya después de que uno lo hizo una vez, pues ya no necesita hacer. Entonces usted mira, do, el verbo es have, no. Termina en S, S, H, C, H, X, Z, U, O, así. Entonces le agregamos ES, she does her homework. Si no cumpliera con ninguna de esas reglas, pues le agregamos la S y ya. Veamos el siguiente caso. Él mira televisión. Entonces tenemos to watch, que termina en CH. He watches TV, he watches TV. Entonces miramos de nuevo. ¿Es el verbo have? S, CH, CH, X, Z, U, O. Le agregamos S. Si no cumple ninguna de esas dos reglas, pues simplemente le agregamos la S como tal. Eso sería como la lógica. Tenemos dos versiones, la roja, he watches TV, la azul, he watches TV. 4, 3, 2, 1, and go. Muy bien. He watches TV. Él mira televisión. ¿Por qué? Porque termina en CH, que es de las silbantes que yo les contaba. Aunque la O también cabe ahí, pero pues digamos que está ahí como de metida, por ponerlo de alguna forma. Listo. Ella lee un libro. Pues tenemos el verbo to read, que es leer. Volvemos y hacemos lo mismo. El verbo read es el verbo have. El verbo read termina en S, S, H, C, H, X, Z, U, O. Si no cumple con ninguna de esas, pues le agregamos simplemente S al verbo. Entonces las opciones son: she reads a book, she reads a book. Vamos a mirar cuál creen ustedes que es la correcta en este caso. Alright, let's see the answer. Bien, she reads a book. Ella lee un libro. Veamos el siguiente caso. Tenemos el verbo to have. Vamos a decir que ella tiene un sueño. Tenemos dos opciones. She has a dream. She has a dream. Entonces ahí tenemos que mirar. Es el verbo have. El verbo termina en S, S, H, C, H, X, Z, U, O. Pues el verbo pues no cumple ninguna de esas condiciones y le colocamos simplemente la S. Vamos a mirar ahí. Tenemos la roja. She has a dream. La azul. She has a dream. La respuesta la correcta es she has a dream. ¿Por qué? Porque have es como un verbo que tiene como privilegios. Sí, se puede dar el lujo como de quitarse ahí como una parte y hacerse como más liviano, cosa que los otros no pueden hacer. Vamos a mirar acá. Ahora se puede con comandos aquí del teclado, ¿ve? No sabía. Esto es nuevo acá. Mejor. Listo. To teach, que es el verbo enseñar. Entonces tenemos aquí Carolina enseña inglés. Entonces tenemos Carolina teaches English. Carolina teaches English. Entonces tenemos que mirar la terminación. Entonces, de nuevo, es el verbo have. Si es el verbo have, pues hacemos cierta cosa. Si el verbo termina en S, SH, CH, X, Z, U, O, le agregamos S. Y si no, pues le agregamos simplemente S. Entonces tenemos Carolina teaches English. Carolina teaches English. Vamos a ver. Bien, Carolina teaches English. Eso sería. Perdón, la respuesta correcta. Vemos el siguiente caso.
To unbox, desempacar, termina en X. María desempaca un celular. Entonces aquí termina en X, ¿qué podríamos hacer? Tenemos María unbox a cell phone, María unbox el cell phone. Entonces aquí tenemos que mirar de nuevo, es el verbo have, termina en S, S, H, X, Z, U, O, o es el verbo, si no cumple nada, entonces le agregamos eso. Tenemos la respuesta correcta. Bien, María unbox a cell phone, María desempaca un celular. Muy bien, next one. Dice, él limpia la mesa. Tenemos que hacer un clean, que es limpiar. Cleans the table, cleans the table. Entonces vamos a mirar ahí. Es el verbo have, pues hacemos cierta cosa. El verbo tiene S, S, H, S, 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 H, S, H, X, Z, U, O, pues le agregamos S, y si no, pues le agregamos S al verbo. Es como la lógica que tenemos que hacer al principio. Una vez lo hagamos, una vez con un verbo, pues ya sabemos cuál es. 4, 3, 2, 1, and go. Sí, muy bien. La correcta es, he cleans the table. Él limpia la mesa, ¿sí? Entonces, digamos, para la próxima vez, ya no necesitan ponerse a pensar si es con esta o con la otra. Ya saben que clean, para conjugarlo, pues es con la S, ¿sí? Porque a veces nos dicen, es que se le agrega la S. Sí, se le agrega todo, se le agrega la S, pero hay algunas pequeñas variaciones ahí. Pero pues uno lo hace una vez y ya pues tiene que funcionar. Next one, listo, and the last one, la última. To speak, termina en K, entonces dice, esto habla inglés. Tenemos, it speaks English, it speaks English. Vamos a mirar las tres reglas. Si es el verbo have, hacemos esta cosa, si termina en S, S, H, T, H, X, Z, U, O, le agregamos S, y si no cumple ninguna de esas dos, pues agregamos la S y ya. Ok, let's see what the answer is. Bien, it speaks English. Esto, o eso, o esa, habla inglés, pues refiriéndonos aquí al robot. Ok, everyone, congratulations, really good job. Bueno, eso serían básicamente las tres primeras reglas. Vamos a mirar una cuarta, que pues sigue la misma cuestión acá, que si no se cumple ninguna de estas tres, pues le vamos a agregar S, que es lo que pasa usualmente. Pero olvidémonos un poquito de lo que teníamos antes acá. Olvidémonos esto un poquito acá. Y miremos esto que está acá. Si ustedes lo buscan en un libro de gramática o en internet, les va a salir algo como lo siguiente. Dice, Y antecedida de consonante, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de try, que es intentar. Pues en terceras personas sería tries, intentó. Tenemos acá un caso. Por ejemplo, aquí sería carry, es el verbo cargar. Entonces aquí pasa lo siguiente, aquí lo que haríamos, ya les explico una lógica más sencilla para esto, pues lo que hacemos es que la Y se vuelve I latina y le agregamos ES. Pero miremoslo de otra manera, que a veces me gusta más mirarlo así. Entonces digamos que aquí tenemos el verbo, miremos el verbo otra vez carry y es lo siguiente. Pero vamos a enfocar aquí en la Y por el momento. Entonces ustedes ven que aquí dice carry y aquí le colocamos la S y nos dice que no. Entonces el problema es que imagínense que ustedes van a salir con alguien, ¿sí? Y esa persona le dice, yo hago tal cosa, pero pues si se hace de cierta manera, ¿sí? Entonces digamos que la cuestión aquí con la Y es que no sale o no es parte como del plan si no se cumple una regla. ¿Y cuál es la regla? La regla es que siempre tiene que haber una vocal acompañándola, ¿sí? Como cuando alguien dice, va a salir con alguien y dice, ah, ¿puedo llevar a mi amiga o a mi amigo? ¿Sí? Sea hombre o mujer, el que sea. A veces dice, no, yo no salgo si no voy con tal persona. Entonces, acá es parecido, pero entonces la Y lo que dice es, yo no salgo si no tengo, o yo no me vuelvo, o no me conjugo, si no tengo una vocal al lado. Si no hay vocal, no se puede hacer. No hay como trato, ¿sí? Como que no funciona esto. Entonces ustedes ven aquí que aquí no hay ninguna vocal, por ninguna parte tenemos ni A, ni E, ni I, ni O, ni U. Entonces lo que hay que hacer acá es que la S se trae aquí la amiga E, ahí sí ya tendríamos una vocal, pero en este caso la Y nos dice, bueno, yo voy a salir, pero pues como que no estoy tan convencido o convencida y me vuelvo una I latina, ¿sí? Entonces, si no hay vocal para conjugarlo, pues lo que pasa es que tenemos que traer una vocal, que sería la E,
y la Y se vuelve Y latina, como que se cambia ahí de vestimenta, ¿sí? Eso sería como la cuestión ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando sí hay vocal? Entonces, miremos otro caso. Entonces, acá, pues, miremos acá el caso. Entonces, aquí ustedes ven, tiene una vocal al lado, ah, sí, tiene la U. Entonces, la Y dice, ah, no, pues, si va un acompañante ahí vocal, no hay ningún problema. Yo hago la conjugación ahí sin ningún lío, ¿sí? Entonces, eso sería. Pongamos otro caso como llorar. Entonces, aquí de nuevo. Ahí dicen que me lo marca como equivocado. ¿Por qué? Porque la Y dice, no, pues, ¿dónde está la vocal? No, yo sin vocal no me meto en esa vaca loca de conjugaciones y eso. Si no me traen una vocal, no lo hago. Entonces, tenemos que colocarle la E, la S, ES, y ahí como que se cambia de ropa y ya nos funciona, ¿sí? Iremos a otro caso que sí tenga vocal. Por ejemplo, el verbo decir. Que eso es raro porque cuando no es terceras personas, se pronuncia sei, y cuando le agregamos la S, se vuelve ses. Bueno, aquí porque me dice que está mal, me dice que speaks, no, eso no, me lo cambió, fue de verbo. Entonces, aquí la misma cuestión, la Y dice, bueno, me conjugo, pero ¿dónde está mi vocal? Ah, aquí está mi vocal, ah, no hay problema, entonces le agregamos la S y ya. Entonces, eso sería de otra manera de ver eso. Entonces, si tenemos una Y antecedida de consonante, entonces dice como que tiene problema, entonces la Y la cambiamos por I latina y la volvemos ES. Miremos un caso acá. Por ejemplo, ustedes van a ver acá que tiene, por ejemplo, el verbo say, como si tiene antes vocal, pues no hay problema y le agregamos la S y ya. Miremos acá en mi tablita que tengo por acá y hacemos una actividad. Ya hacemos una cuestión más. Ponemos esto acá. Entonces vamos a mirarlo de la siguiente manera. Miremos, por ejemplo, el verbo buy. Miremos el verbo buy. El verbo buy es el verbo comprar. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué pasa con las terceras personas del singular? El verbo buy termina en Y, pero antes tiene una vocal. Entonces dice, ah, no, listo, no hay problema. Ahí me conjugo sin ningún inconveniente, ¿sí? Ahí podemos hacer nuestro plan ahí de conjugación. Listo, no hay ningún problema, porque pues, aquí tengo mi amiga vocal. Ahora miremos otro caso donde tiene consonante. Por ejemplo, el verbo carry. Bueno, en ese caso sería, ella compra un libro, she buys a book. Bueno, ahora miremos el caso de carry, que es comprar. Ahora, aquí le colocamos la S, y ustedes ven que dice, no, aquí como que se arma un problema. Esta Y dice, pero ¿cómo así si no tengo vocal al lado? ¿Cómo me van a conjugar esto? ¿Por qué es así? Me están aquí haciendo como algo que no quiero. Entonces, pues tenemos que traer una amiga vocal o amigo vocal, y la Y la cambiamos por I latina y ya nos funciona. Ahí dice, ah, bueno, pues si traemos antes, si me traen ahí una vocal, no hay problema, pero pues como la vocal va después, yo me tengo que cambiar un poquito ahí como mi ropa, mi vestidura, y cambiamos de griega a latina, ¿sí? Y pues ahí ya tenemos, she carries a book, ella carga un libro. Entonces, este último Kahoot que vamos a hacer es un cortico, y ya hablamos acerca de la actividad, de lo que es como lo aburrido, que es lo calificable, pero eso lo miramos acá. Vamos a hacer 5 enunciados de un Kahoot donde tienen que ver con la Y, el verbo terminando en Y. Por ejemplo, aquí tenemos cry, que es llorar. Tenemos say, que es decir, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, agregándole la S o agregándole y cambiándole la Y por I latina y con ES, pues dependiendo de que si tiene vocal o no. Es una manera más fácil de verlo para mi concepto. Vamos a mirar este, hacemos este, hablamos de la actividad que tenemos que enviar y hacemos una pequeña pregunta. ¿Cómo están y pueden escribir para hacer la grabación? ¿Cómo podrían hacerla? Entonces ahí hacemos lo mismo, colocamos esto, y tenemos un nickname is, aquí vamos a colocar esto de acá, el bronze shark, el tiburón bronze, de bronce, vamos a ver si eso me gusta, colocamos esto acá, aquí el accesorio, colocamos este que es como más aquí, lo que estamos viendo. Entonces eso sería. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a mirar, pues, si tiene
vocal o si no tiene vocal, pues si tiene vocal, simplemente le agregamos la S. Y si no tiene vocal, cambiamos la Y, por el latín y le agregamos S para que tenga la vocal ahí. Vamos a mirar por acá, hacemos esto. Listo, vamos a iniciar por acá. Entonces, tenemos ending in Y, terminando en Y. 3, 2, 1, and go. To cry, que es llorar. Vamos a decir que él llora. Entonces tenemos he cries, tenemos he cries. Entonces tenemos que mirar. Cry tiene vocal en alguna parte. Si no tiene vocal, hay que hacerle un cambiecito. Si tiene vocal, pues simplemente se le agrega la S. Vamos a mirar cuál creen ustedes que la respuesta ahí. Ok, let's see. Bien. He cries. Entonces, como no tiene vocal al lado, no tiene como un acompañante vocal, tenemos que traer la ES y la Y la volvemos y latina. Como que cambia ahí un poquito como de vestimenta. Alright, next one. Vamos a decir que ella dice, que es el verbo to say, que es decir. Tenemos she says y she says. Entonces miramos, termina en Y. Ahora vamos a mirar, ¿tiene vocal o no tiene vocal? Pues ahí si tiene vocal, pues es más sencillo. Si no tiene vocal, pues tenemos que hacer como un pasito intermedio. Bien. Eso sería lo correcto ahí. Ok, to fly, que es volar. Aquí tenemos el pájaro vuela o el ave vuela. Tenemos the bird flies, the bird flees. O sea, aquí lo mismo. Miramos la Y. ¿Tiene una vocal acompañante o no? Si tiene vocal acompañante, pues todo se hace más fácil. Si no tiene vocal acompañante, tenemos que hacer un paso intermedio ahí. Y pues para que nos funcione en este caso. Entonces tenemos the bird flies, the bird flees. The bird flies. Miremos el siguiente. Carlos estudia francés. To study, que es estudiar. Entonces tenemos Carlos studies French. Carlos studies French. Entonces termina en Y. Vamos a hacer la misma lógica, la misma mecánica. ¿Tiene vocal al lado? ¿Sí o no? Ah, bueno, si tiene vocal, pues todo va más fácil. Si no tiene vocal, tenemos que hacer el paso ahí de llamar. Una llamada a un amigo, una amiga vocal, un amigo vocal. Ahí como que cambia un poquito la vocalidad de la Andrés, aquí tiene una vocal, pero no la tiene pegada. Ah, no, tiene que ser pegada. Tiene que estar ahí al lado, como cogidos del brazo, mejor dicho. Para que funcione lo que les decía. Bueno, vamos a mirar la respuesta, cómo sería en este caso. Muy bien. Entonces aquí la respuesta es... Ah, bueno, aquí la cogió... la cola que no era... Carlos Stanis French. Sí, la vocal tiene que estar ahí al ladito. Si no está al lado, no funciona la regla que les digo, ¿sí? Si hay algo ahí como entrometido acá como en la mitad, no nos funciona. Tiene que estar, digamos, esta U tendría que estar acá para que le colocáramos la S solamente. Sí, esa sería como la algo que se me olvidó explicarles, pero sí. Pero vamos a mirar el último. Tenemos buy, que es comprar. Dice, él compra un carro. Entonces tenemos, he buys a car, he buys a car. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces tenemos la Y. ¿Tiene una vocal acompañante? Si la tiene, pues listo. Muy fácil todo. Si no, pues ahí se nos complica un poquito más, pero pues lo solucionamos ahí llamando a una vocal amigo o amiga. Vamos a mirar aquí cómo nos fue. Bien. Y vais acá. ¿Sí ven? Acá la U sí va pegadita aquí a la Y. Y eso pues es todo lo que tiene que ver con esa parte. Entonces, para hacer un resumen de esto, bueno, ya miramos esto acá, se me cerró todo al mismo tiempo. Esto creo que ya lo habíamos hecho. Ya miramos esta partecita acá. Entonces, el resumen de la cuestión es la siguiente. En inglés, en español, para hacer la conjugación de un verbo, tenemos que mirar cada uno de los casos y mirar acá. El verbo, igual, no todos los verbos terminan en en y en o. Bueno, es más cambiante. En inglés es más sencillo. Lo que hacemos es que, para los que no son terceras personas, les agregamos el verbo. Listo, ahí nos funciona. Para los que son terceras personas, van a terminar en S, pero hay cuatro reglas. La primera regla es que si es have, el verbo en la tercera persona se va a volver has. Aquí tenemos, Carlos has a book, Carlos tiene un libro. Si termina en S, SH, CH, X, Z, U, O, y esa O es como una O colada, entonces tenemos aquí, Carlos, bueno, el mismo ejemplo, coloquémoslo para que sea más fácil. Carlos unboxes a book, entonces Carlos desempaca un libro, lo saca de la caja de donde venga el contenedor, le agregamos ES.
Si termina en Y y está antecedida de consonante, entonces, si no tiene, mejor dicho, vocal al lado, tenemos que llamar una vocal y aquí la Y se vuelve I latina y ya nos funciona. Esas serían como las tres reglas que tenemos que tener en mente cuando lo hagamos inicialmente, ¿cierto? Ya después de que lo hagamos muchas veces, pues esto pues es redundante porque ya sabemos de dónde salió. Y para la mayoría de casos va a pasar lo siguiente. Entonces, por ejemplo, el verbo read, que es leer, Carlos reads a book, no es el verbo have, no termina ni en S, ni en SH, ni CH, X, Z, U, O, no termina en Y antecedida de consonante, o sea que no, en este caso no, ni siquiera termina en Y, entonces no tomamos en cuenta eso, y pues en ese caso pues le agregamos la S y ya, ahí nos funciona, que era el caso que yo les colocaba inicialmente. Aquí miremos acá. Vamos a hacer esto aquí rápido y les explico lo de la actividad y hacemos una pequeña práctica aquí. Pero para los que están viendo la grabación, les explico cómo lo pueden hacer y aquí lo hacemos con Edwin, aquí después de que terminemos la grabación. Entonces, aquí pues lo que hacemos es que le agregamos la S. Entonces aquí tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Aquí tenemos esto, listo. Entonces aquí tenemos, I read a book, you read a book, she reads a book, he reads a book, it reads a book, we read a book, you read a book, they read a book. Que es más simplificado que lo que tendríamos en español, que es cambiarlo todo. En inglés, pues le aplicamos el verbo, y si es terceras personas, miramos las tres primeras reglas, que y en la gran mayoría no va a aplicar, y pues lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar una S a las terceras personas del singular. Ahora, ¿cuál es la evidencia que tenemos que enviar para esta semana en teoría, porque todo va a estar habilitado hasta el 16? Entonces, esta evidencia se llama rutina diaria. En esta tenemos que hacer 10 partes, como 10 diapositivas, pero igual lo pueden hacer en PowerPoint, en Word, lo pueden hacer en PDF, si lo pueden hacer en hojas y tomarle una foto y colocarlo que se vea claro en hojas, no hay problema, ¿sí? No, el formato no es tan relevante, sino que sean 10 cosas de las que hacemos durante el día. Aquí la persona que lo hizo colocó dos, pero pues eso no es tan relevante. Yo aquí lo voy a contar como una y le colocamos una imagen. Entonces aquí tenemos, I usually wake up at 5:30. Yo usualmente me despierto media hora pasada de las 5. Bueno, aquí dice otras cosas, pero para ejemplo los voy a contar como solo una para hacerlo más fácil. Then I make breakfast for my brothers. Entonces yo después hago el desayuno para mis hermanos, ¿sí? Después acá, at 7 I take a shower. A las 7 yo tomo una ducha. I comb my hair. Yo me peino mi cabello. I take 2 buses and walk a bit until I get to work. Yo tomo 2 buses y camino un poco antes de llegar al trabajo. At 2 in the afternoon I have lunch. Entonces a las 2 yo pues almuerzo. I take 2 buses until I get home. Yo tomo 2 buses hasta que yo llego a la casa. Y when I get home, I cook my lunch. Entonces, cuando yo llego a casa, yo me preparo mi comida. Y I go to bed at nine at night. ¿Sí? Entonces, yo voy a dormir a las 9 de la noche. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, son 10 cosas. Colocamos acá una imagen por diapositiva o por página o lo que sea. Y le colocamos una oración. Esas oraciones tienen que seguir la estructura que tenemos por acá. De aquí donde estábamos. Entonces aquí, bueno, en lugar de colocar esto, vamos a colocar algo como lo siguiente. I, que soy yo. Aquí no le colocamos conjugación porque es primera persona. Por ejemplo, aquí I teach English at 6:10 p.m. Aquí le colocamos. Cuando queremos decir a tal hora, entonces le colocamos at. I teach English at 6:10 p.m. ¿Sí? Y así lo vamos cambiando. I, le colocamos acá, I cook my breakfast, por ejemplo, my lunch, para hacerlo más corto, yo preparo mi comida at 8 p.m. ¿Sí? Entonces hacemos 10 oraciones con 10 imágenes que vayan ahí. ¿Estas imágenes las pueden tomar del internet? Claro que sí, no tienen que ser imágenes de ustedes realmente, pueden ser tomadas de donde ustedes las tomen. ¿Y eso qué hacemos? Tomamos ese archivo, cuando lo completemos. ¿Qué pasó? Aquí vamos a ingresar acá de nuevo. Cuando tengamos ese archivo, ¿qué vamos a hacer? Perdón, déjame un segundo acá.
Vamos a ir acá donde dice calificaciones. Ah, pero primero vamos a hacer algo acá para que me deje mostrarles lo que les sale a ustedes. Listo. Aquí ya está. Vamos aquí donde dice calificaciones. Vamos acá donde dice actividad de aprendizaje 1, presentación rutina diaria. Aquí agregar entrega. Y cogemos acá nuestro archivo, digamos que es este. Esto no es el archivo de texto, pero para que me entiendan, ahí cogemos el archivo y le damos guardar cambios. Bueno, después, en 48 horas hábiles, hay una parte que dice calificaciones. A ustedes les tiene que aparecer una A o una D. Si aparece una A, quiere decir que pues se aprobó y pues ahí les aparece una retroalimentación de todas formas. Si les aparece una D, quiere decir que no se aprobó, pero pues lo único que hay que hacer es tomar la retroalimentación que se dejó ahí, como las indicaciones, y volverlo a enviar. Y pues con eso pues sería lo que tendríamos para el día de hoy. Bueno, la parte final es una cuestión de una práctica que yo tengo acá. Venga, miramos qué nos queda por hacer. Creo que esto sería la tercera persona del plural, la práctica y las preguntas. Bueno, sí, aquí alguien tiene preguntas. Igual los que tengan preguntas las pueden hacer por medio de los foros o lo que corresponda. Entonces yo acá tengo un ejemplo. Ustedes lo pueden hacer pues con otra aplicación o yo incluso en algún momento cuando no había mucha tecnología lo hacía con papelitos, pero pues la manera lo encuentran ustedes. Y aquí yo tengo las personas del singular, por ejemplo, aquí yo tengo, miremos acá, esta aplicación, tengo he, she o it. Entonces aquí les va a aparecer, incluso le podríamos colocar otro, coloquémosle, aquí otro le podríamos aquí colocar Carlos y Carolina. Coloquémosle Carlos o Carolina, listo, eso no tiene problema. Entonces aquí, ¿qué pasa? Si yo le doy acá, pues le doy acá uno de esos, por ejemplo, aquí dice it, he, Carolina, bueno, Carlos, y listo. Ahí vuelve y lo rota. Y aquí yo tengo uno que no va a cambiar, que va a decir an apple. Sí, pues sería una manzana. Acá en este yo tengo cinco verbos. O cuatro. No creo que son cinco. Vamos a mirar aquí cuántos son aquí. Son cinco realmente. Tengo, por ejemplo, el verbo am back, que termina en X. Bueno, aquí lo vamos a colocar en el orden que yo lo presenté, porque se me ocurrió esto acá. Tendríamos el verbo have, que se vuelve has. Tenemos el verbo am back, que termina en X, para agregarle la ES. Tenemos el carry, que no tiene vocal, entonces tiene que volverse carries. Tenemos by, que sí tiene vocal, entonces simplemente le agregamos la S. Y tenemos it, que sería con S. Entonces ustedes cogen cuatro o tres o por mucho cinco verbos y cinco personas que sean de la tercera persona y un objeto que aplique a esos que están acá. Entonces, como yo lo voy a hacer acá, vamos a mirar. Listo, aquí está. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo y voy a colocar dos para que ustedes lo hagan con la grabación. Ok, Carlos eats an apple. ¿Listo? Entonces eso sería encontrar a la tercera persona aquí en este caso. Miremos otro. Entonces aquí tendríamos este que está acá, miramos cuál es la tercera persona y decimos Anápol acá. Miremos el siguiente. Entonces aquí tendríamos, aquí este sería el sujeto, aquí tendríamos que encontrar cuál sería la conjugación de la tercera persona y aquí el objeto que va a ser el mismo. Busquemos el otro verbo. Aquí tenemos she, aquí tenemos am back, que termina en S, y aquí tenemos an apple. Y finalmente, he, el verbo es carry, que termina en Y y no tiene vocal, y aquí tendríamos an apple. Bueno, eso sería pues lo que tenemos para la grabación. Les deseo muchos éxitos y nos volveremos a ver para las sesiones el día jueves a las 6 y 10. Y pues los que vean la grabación ahí lo pueden tener. Ok, everyone, have a good night. Bye bye.